una, ¿cómo le va? Después de 3-4 meses ya, hemos regresado del desierto. Quería, todo el tiempo tuve la idea de hacer un documento para mostrar a mis amigos, a la gente que le gusta el deporte, y este deporte, el trail running, y contarles brevemente por ahí, sumado a las fotos y videos, lo que ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida. Aquellos que me conocen saben que he corrido en todos lados, he hecho distancias bastante grandes de ultra trail, como es mi pasión por el montañismo. Y qué bueno que, como a la gran mayoría, les conté que mi idea del final de mi carrera deportiva era hacer la carrera más extrema del mundo, que fue correr el desierto del Sahara. 250 kilómetros de autosuficiencia, para aquel que no sabe, es durante toda esa distancia tienes que llevarte lo que vas a comer por 7 días, 7 etapas. Tienes que llevarte para dormir, sumado a los elementos que te exige la organización. Sobre los hombros, sobre la espalda, y que es bravísimo, les puedo asegurar que es bravísimo correr con ella. En el desierto, en las arenas, en las dunas, en las montañas, que son realmente bravas.